Ninja Kiwi nos presenta Milink 2, un puzzle en el que los personajes son unas bolas con ojos. Cada una de ellas cuenta con una habilidad específica. Por ejemplo, si cliqueamos la bola amarilla, esta atraerá a los demás personajes, pero si cliqueamos al azul, hará todo lo contrario. En total son 9 tipos de personajes. Primero, los anaranjados no hacen nada, pero son indispensables para pasar el nivel. Segundo, los amarillos, como dije antes, atraerán al resto de los personajes. Tercero, azules, hacen lo contrario que los amarillos. Cuarto, rojos, queman todo lo que esté por debajo de ellos. Quinto, los cafés, cuando cliqueamos aparece un cartel para pasar el nivel. Sexto, los verdes con gafas, cambian de forma. Séptimo, los verdes, se convierten en árboles. Octavo, los rosados, invierten la gravedad. Y noveno, los grises con gafas, activan o desactivan la electricidad. Las gráficas y el sonido no son gran cosa. Los efectos de sonido son muy simples y la música está muy a lo campestre. Pero si no nos gustan, siempre hay la posibilidad de desactivar la música y sonido por separado. Para jugar, solo hay que hacer clic en el personaje que queremos que haga una acción. Pero lo realmente destacable de este juego es la posibilidad de crear y compartir nuestros propios niveles. No ofrece muchas herramientas, pero es un poco de los juegos Flash que cuentan con esta opción. En conclusión, el juego no ofrece grandes gráficas ni sonido, pero sí una jugabilidad única, lo que hace merecedor de esta calificación.